para comenzar, vamos a empezar aquí en uno y después lo explicamos en dos. Empezamos aquí con una combinación para hacer un crossbar lead en un cuddle position. Empezamos a hacer aquí en 1, 2, 3, 5, 6, 7 y aquí terminamos en 1. Lo que voy a hacer es tomar la mano, la mano de la dama derecha, ponerla en el hombro izquierdo con mi palma hacia arriba, con esa, ese tipo de conexión, así mismo, ¿verdad? Y aquí, cuando estoy aquí termino en 1, voy a tomar mi pie izquierdo, hacer lo que se llama un hook turn, mientras dejo que la dama se mueva hacia atrás. Y mientras ella hace eso, termino en esta posición donde mi brazo más como a la muñeca está conectada al cuello de la dama. So, tengan cuidado, por favor, ¿verdad? Con la conexión de la mano derecha de la dama. ¿Okay? Aquí también tengo la conexión con la mano izquierda. Y después de aquí, voy a hacer que la dama haga otro crossbar lead mientras yo me muevo y la desenlazo aquí para que vuelva a la posición neutral de ella y tomo mi mano izquierda y la pongo en mi hombro izquierdo. Son muchos, vamos a empezar desde el principio, pero ahora lo va a ver cómo es que todo se conecta. Empezamos aquí en 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, aquí termina en 7, estoy apuntando a este lado de la pared, me muevo, tomo mi mano a derecha, la bajo y la subo aquí, y dejo hasta el último minuto, estoy aquí conectado con la mano derecha de la dama, dejo hasta, espero hasta el último momento para dejarle esta conexión y conectarla de nuevo. Si la desconecto antes, mientras estoy haciendo esta movida acá abajo, la dama puede bajar la mano y la tengo que buscar acá abajo, ¿verdad? Entonces quiero esperar hasta el último momento para conectarla de nuevo. Entonces, cuando estamos conectados aquí de nuevo, voy a pisar afuera de lo que se llama el slot, cruzando las manos y utilizando la mano a derecha mía para decirle a la dama que haga otro crossbar lead aquí en 5, 6, 7. Vamos a hacerlo desde el principio. Aquí estamos, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y cuando la dama ya está como que terminando el crossbar lead como en 6, me doy una vuelta a la izquierda, terminando en un shoulder drop. Lo que hago es que pongo la mano en mi cuello y la dejo que baje a la mano derecha mía. Ahora tengo dos manos. De aquí le hago, le doy un open break. Bueno, le doy para que pueda hacer dos vueltas. Tenemos un avión. Aquí tenemos aviones. Para hacerle dos vueltas a la dama. Aquí en 1, 2, 3. Dos vueltas para la dama. 5, 6, 7. Y de aquí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a empezar desde el principio. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora la última parte, lo único que va a ser un open break. 1, 2, 3, dejo que la dama camine hacia el frente en 5, pero la paro con mi muñeca aquí en 5, la empujo hacia atrás, 6, pero ya la dama sabe que ya para aquí ella puede hacer lo que se llama free spin o dar vuelta libre. En 6, dejo que ella siga girando y yo puedo seguir dando vuelta hasta que terminemos aquí en el conteo de 1. ¿Ok? Y esa es la movida. Ahora para hacer la movida completamente en 1 y después completamente en 2, aquí estamos. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Ahora para hacer la movida en conteo de 2, estilo New York o estilo puertorriqueño, aquí estamos.
5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7.